Hola amigos, soy Jorge de Ferrolar. Cuando hacemos nuestras actividades en el entorno natural, jornada de, tanto de un día como de varios días, a la hora de hacer nuestras paradas, que es muy importante, bueno, podemos estar sentados, nos podemos llevar los típicos taburetes o sillas plegables que ya los hay en el mercado realmente ligeros, pero todos aquellos que busquéis realmente ligereza y algo que porque os gusta llevar muy poco peso y minimalista, os quiero presentar estos asientos plegables. Este por ejemplo sería el Rey, que es el peso más ligero de todos, solo 30 gramos, y ya luego los tendríamos de espuma de polietileno. Quedaros en el vídeo para ver las características, medidas y pesos. Os quiero presentar al Rey, solo pesa 30 gramos. Este asiento que nos sirve como asiento para protegernos nuestro culo y también como aislante. Al tener solo un peso de 30 gramos, ocupa muy poco, lo podemos llevar en el exterior de la mochila o en el interior. Tendría unas medidas de unos 30 centímetros por unos 10 y un espesor de unos 4 centímetros. Y totalmente abierto sería 39 por 30 y un espesor de un centímetro. Como podéis ver, tiene estos agujeros, un perforado y otro no, que nos sirve para estar más sentado más cómodamente. Al plegarse, pues ya podemos buscar si queremos dar un poquito más de altura o no, y ocupa muy poco espacio. ¿Cómo se plega? Ya tendríamos aquí del mismo fabricante MFH, pues unos que serían un poco más, digamos, premium. Son de polietileno con espuma en el interior. Este, por ejemplo, tiene tanto uno como el otro una medida de unos 30 centímetros por unos 9 centímetros y 5 centímetros. Lleva esta cinta para que también se lleve plegado, como puede ver. Y este, pues tendríamos aquí un poquito más. Bueno, también nos serviría para aislarnos de la humedad, para estar mucho más cómodamente sentado, como podéis ver. Y tendría una medida de unos 35 por 30 por un centímetro. Está disponible tanto en color negro como en un color verde, y tenemos aquí para estar bastante cómodo. Y bueno, pues para que veáis cómo se queda tanto uno como el otro, pues este se quedaría un poquito más, tendría un poquito más de anchura. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Hay que estar cómodo a la hora de hacer jornadas, sentarnos, no levantarnos con todo el pantalón mojado o con la humedad. Como siempre, preguntas, dudas y cuestiones en los comentarios del vídeo. Un saludo.